Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos. Aquí está lo bueno, hoy martes 17 de enero, por supuesto con la bendición de Dios. Saludamos desde ya a todas las personas que están reportando sintonía en toda Caracas, Valencia y parte de Los Teques. Por acá quien les habla, Gabriel Palma, locutor y productor de este maravilloso espacio, también en la asistencia de producción. Nos está acompañando actualmente el grandioso comunicador social, periodista Darwin Torre, que está por allá, que está integrándose el día de hoy. Aplausos, Juan Carlos. Tenemos otro productor por acá, también Daniela Ginati, que nos apoya en la asistencia de producción. Bueno, tuvimos que colocar dos productores. Aquí está lo bueno porque no nos vamos abasto con tantos invitados, tantos proyectos que tenemos por acá, gracias a Dios. Y bueno, gracias a las personas que siempre están por allí pendientes de nosotros a través de las redes sociales, @millennialsfm, @aquíestalobueno, @soygabrielpalma. Ya los extrañaba, de verdad que sí, ya extrañaba estar acá con este maravilloso estudio, este maravilloso equipo, muchachos. Feliz año próspero 2023, nuevamente, que sea de salud, de bendiciones, de éxito, pero sobre todo de prosperidad, para seguir cumpliendo esas metas y sueños que tenemos todos nosotros en mente. A las personas que en este momento van conduciendo en su vehículo, los que van en autobús, los que están en su casita, bueno, recuerden que también nos pueden ver vía televisión en todas las plataformas digitales, Google Play, estamos en Instagram Live también, y en YouTube, ahí nos pueden conseguir como @millennialsfm para que se disfruten de este maravilloso programa que siempre tenemos invitados especiales, pero también tenemos unos patrocinantes especiales que ustedes siempre están pendientes de ellos y los conocen porque tienen buenísimas promociones, como lo son Pastelería Tívoli, 58 años de dulce tradición, tienen 58 años acá en Caracas, deleitando a todos los venezolanos con esos ricos dulces, evidentemente que hacen a deleitar a todos. También tienen pasapalos salados, están ubicados en Avenida Principal de Las Palmas, edificio Socamara, La Florida, Caracas. Ellos abren el lunes que viene, están de vacaciones porque se merecen sus vacaciones, que trabajan muchísimo. Claro, también tenemos a Isunet, piso BZLA. Los mejores en tienda de insumos médicos, materiales médicos descartables, equipos médicos, material de apoyo. Y ellos están ubicados aquí en Caracas también, con envíos a toda Venezuela. Si quieres contactarlos, puedes hacerlo al 0412-984-083. Así que ya lo sabes, @Isunet, piso BZLA. Vamos a ver si por ahí ya viene el maravilloso equipo de Isunet para seguir conversando de excelentes promociones que tienen para los médicos. Y precisamente hablando de médicos, también quiero enviarle un gran saludo a mi grandioso cirujano plástico, amigo, hermanazo, Warner Martínez, cirugía plástica avanzada. Y bueno, vamos a ver si se viene para acá. Aquí está lo bueno, porque él casi no le gusta hablar, pero Warner sabe que siempre aquí lo tratamos con cariño y siempre nos encanta tenerlo por acá porque es contenido de calidad para toda la audiencia. También por acá, Viaja por Venezuela, la mejor agencia de viajes, boletería aérea nacional e internacional, full day, paquetes y más. Estamos acá ubicados en Caracas, cerca del Centro Comercial San Ignacio. Y bueno, lo mejor de todo es que te ofrecemos boletos aéreos, full days para cualquier parte de Venezuela, y todos los fines de semana estamos saliendo a sitios increíbles de Venezuela para que te relajes un rato y, como dicen allí en su eslogan, diviértete viajando con nosotros en @ViajaXVenezuela, Viaja por Venezuela. Y bueno, precisamente conversando de viajes y de Viaja por Venezuela, ahorita vamos a tener un invitado súper especial. Él es Julio Lugo, él es creador de una grandiosa empresa de asistencia de viajes. Nos va a comentar cómo se creó esta empresa, pero sobre todo los beneficios que tienen actualmente para todas esas personas que desean viajar fuera del país con esta grandiosa asistencia de viaje, además con excelentes promociones. Así que ya regresamos, seguimos disfrutando de buena música y no te despegues porque ya regresamos en Aquí Está Lo Bueno.
Somos tu conexión en la red. Recuerda que también puedes vernos vía televisión en todas las plataformas digitales, Google Play, Instagram Live y también en YouTube. Estamos transmitiendo por allí para todos ustedes. Así que gracias por el apoyo. Gracias de verdad. Saludamos a la también queridísima asistencia de producción, Daniela Ginati, que siempre está por ahí. Te extrañaba, Daniela, vale. Mira, y este tema particular que vamos a hablar de los viajes, a ella también le encantan mucho los viajes, a Daniela, de hecho estaba en la playa. Pero en este momento vamos a recibir a un grandioso invitado, que él es Julio Lugo, nos va a comentar sobre esta maravillosa empresa que ofrece asistencia de seguros de viajes a nivel internacional, además muchísimos beneficios. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias, Gabriel, gracias por la invitación, gracias por confiar nuevamente en nosotros y todo muy bien pues por aquí. Me encanta. Coméntame un poco cómo se llama la empresa y cómo nació la maravillosa idea de crear esta empresa. Sí, a ver, nosotros somos básicamente el grupo World, ¿ok? El grupo okay. World representa a varias marcas. La matriz, pues en este caso es World Made Assist. Okay. Es una marca de asistencia en viaje para todas aquellas personas que salen de su país de origen y necesitan protección de alguna u otra forma, ¿ok? También tenemos asistencia para mascota, tenemos asistencia funeraria y la matriz, pues la asistencia en viaje internacional. Me encanta, además que es un tema muy importante que muchas personas a lo mejor no saben que tienen que tener un seguro de viaje a la hora de visitar algún país y les toma de sorpresa, entonces para eso están ustedes, para asesorarlos y que se vayan bien seguros. Sí, exacto, hay países que definitivamente es obligatorio tener la asistencia en viaje, un seguro de viaje, para poder entrar a dicho país, ¿ok? Hay países en los que quizás no lo exigen, sin embargo, pues nosotros como personas debemos estar muy claros que es importantísimo llevar una asistencia en viaje por el tipo de costo, básicamente de una caída, de quizás algún accidente claro. o algún imprevisto que pueda de una u otra forma pues cortar las vacaciones. Es así, Julio. Además que me encanta porque también ofrecen un seguro para mascote, lo que es también la parte del traslado, ¿correcto? Es correcto. Tenemos también un seguro para asistencia a mascota internacional. Tenemos un seguro aquí en Venezuela para el tema de la mascota, que es un tema que es bastante top en estos momentos. Sí, muy top. Sí, realmente en Venezuela la cultura a la mascota ha sido en estos últimos años creciendo y pues para nosotros es importante que no solo nosotros como personas tengamos seguros, sino que también pues nuestras mascotas estén aseguradas. Ahora, coméntame algo. Si las personas de repente tienen un viaje de emergencia, le dicen a última hora, tienes que tener tu seguro de viaje, ellos te pueden llamar a ti y se lo dan inmediatamente. O seguro. Tienes que esperar un lapso de 24, 48 horas. No, antes de viajar, estando ya horas antes de viajar, montar en el avión, pues también puede... Con todo gusto, nosotros podemos ofrecerle una asistencia en viaje por la cantidad de días que va a estar el cliente fuera del país. Excelente. Además que tiene números de contactos, ¿correcto? Tenemos un equipo que siempre los atiende allí de maravilla. Sí, tenemos un número de contacto, nos pueden contactar por Instagram. Tenemos también una vía WhatsApp también para que los clientes nos puedan escribir por allí. Tenemos también desde la página web, tenemos el contacto directo con nuestros aliados también. Julio, no solamente están aquí en Venezuela, también en otros países, ¿no? ¿Cuáles son esos países? Sí, estamos básicamente en toda Latinoamérica, okay. Estamos en Estados Unidos. Realmente nuestras coberturas son mundiales, ¿okay? Nosotros no tenemos ningún tipo de exclusión en cuanto a dar cobertura a las personas que vayan a viajar a cualquier parte del mundo. Buenísimo, excelente. Recordemos todas sus redes sociales, por favor. Nuestras redes sociales es @WorldMedicAssist, como la compañía pues se llama. Tenemos también @WorldPetPlan y tenemos Grupo World. Me ha gustado muchísimo que ustedes le han dado un enfoque a su página de Instagram y todo lo que es su imagen de marketing, muy novedosa. Y ha gustado bastante porque trabajan con un muy bonito diseño gráfico, la parte de atención al cliente y la parte de la publicidad con los artistas. Coméntame un poco de eso, por favor. Sí, la atención al cliente para nosotros es esencial. Y de hecho, creo que somos una de las compañías, o para así decirlo, la mejor compañía en cuanto a la atención al cliente. Somos pro red social, nos encanta que las personas estén siempre pendientes y que las personas siempre estén informadas de lo que nosotros estamos ofreciendo. De hecho, en estos momentos estamos ofreciendo una tarjeta de membresía para todos aquellos clientes que son constantes, que han estado siempre comprándonos durante todo el año, donde van a tener descuentos en farmacia en Estados Unidos, donde pueden tener también el tema de entrar a las zonas VIP de los aeropuertos, de modo que pues el cliente también se vea un poco gratificante
el tema de viajar con Wormate. Wow, para mí me encanta todo lo que ustedes están ofreciendo. Es algo super VIP, algo digno de estar en Aquí Sea Lo Bueno. Por eso están hoy en Millennials 95.5 FM, acá con este humilde servidor, arroba soy Gabriel Palma. Si me puedes conseguir en mis redes sociales, de verdad que complacido y un honor que vengan para acá a compartir hoy con nosotros y sobre todo con esta bonita audiencia, que seguramente mucha gente está necesitando seguros de viaje y todos esos excelentes servicios. Así que ya lo saben, por acá ellos están a la orden, pero vamos a seguir disfrutando de buena música y ya seguimos conversando contigo, Julio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel.
Seguimos en Aquí Está Lo Bueno, 1:36 de la tarde, y en esta hora provoca como un dulce. ¿A ti te gusta comer dulce, Julio? Sí, claro. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Chocolate? Mira, la milhoja. La milhoja. Mm-hmm. ¿Y has probado de cocinarlos en pastelería Tivoli? Sí, claro, y son excelentes. Bueno, de verdad que sí, son espectaculares, y lo mejor de todo es que también ofrecen pasapalos salados. Y en pastelería Tivoli, recuerden que en este último trimestre del año 2022 comenzaron a hacer conciertos gratis para todos ustedes. Una vez al mes van a poder disfrutar de un concierto gratis para ustedes. Puede ser de salsa, de merengue, de balada, de pop. Así que ya lo saben, ahorita Pastelería Tivoli se reactiva nuevamente el lunes que viene y se viene con todo, con excelentes promociones. Y por supuesto por acá seguimos haciéndole su respectiva publicidad porque se lo merecen, porque son ejemplo a seguir de cualquier venezolano. Son 58 años, Julio, que llevan acá en Venezuela siendo íconos como la mejor pastelería de Caracas. Así que aplauso para Pastelería Tivoli, Juan Carlos, excelente, de verdad que sí. Así como ustedes, que evidentemente tienen una empresa exitosa y que sea muchísimos años más, Julio. Amén, amén, amén. Claro que sí, Julio, pero coméntame un poco referente a lo del pase VIP que me comentaste, ¿ok? Sí. ¿Solamente son para viajeros frecuentes? Sí, no. Para aquellos viajeros que compren una asistencia en viaje mayor a 30 mil, con cobertura mayor a 30 mil dólares, okay, pues va a tener el pase si se retrasa una hora el okay vuelo, ¿ok? Ya por defecto, todas aquellas personas que compren una asistencia con nosotros y el vuelo se retrasa una hora, va a tener la posibilidad de crear unas salas VIP en cualquier aeropuerto del mundo. Qué bueno, excelente. Y tú, Julio, ¿a qué país, tantos países que has viajado, cuál es tu país favorito que tú has dicho, wow, te ha marcado? Mira, realmente, todos los países tienen algo en particular. Gracias a Dios y por fortuna yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países. El último en el que estuve fue Portugal, que okay fue en noviembre, diciembre, y sinceramente creo que lo que más me marcó de ese país es la cultura o el respeto hacia el peatón. Okay. Creo que eso fue algo que en otros países no he visto y que en Portugal pues está muy marcado. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Recordemos nuevamente redes sociales, por favor. A ver, las redes sociales de WorldMateAssist, @WorldMateAssist, WordPestPlan, y tenemos también el grupo Word, que es lo que abarca todas las marcas que hemos tenido y que tenemos comercializando desde hace muchísimos años. Buenísimo. Y lo mejor de todo es que desde cualquier parte de Latinoamérica pueden hacerlo, incluso hasta en Estados Unidos, ¿correcto? Claro, en cualquier parte del mundo pueden las personas adquirir un plan con nosotros sin ningún tipo de problema. Lo siguen en sus redes sociales, evidentemente ahí van a conseguir toda la información y les van a atender de maravilla, así como también lo son Lunex Ópticas. Claro que sí, Óptica Lunetes, que viene por ahí mi querida Ana, bueno, que se acaba de unir aquí a Lo Bueno. Evidentemente vamos a tocar varios temas interesantes con ella referente a la parte de la óptica, de la oftalmología, y tienen excelentes promociones también, pero ellas nos van a contar un tema muy particular en breves minutos que vendrá por ahí en camino. Además tienen excelentes promociones, me encanta porque ellos también tienen distintos precios, tienen desde $20 hasta $150, $300 los lentes, entonces está bien, tienen mercado para todo el mundo. Es así, es así. Bueno, Julio, de verdad que agradecido por compartir con nosotros por acá el día de hoy. Quisiera también que me comentaras alguna anécdota que te haya pasado en esos países que has visitado, que te haya marcado también. Bueno, mira, básicamente el tema, voy a comentar algo acerca del seguro como tal o de la asistencia como tal. Cuando entras a Europa, okay, necesitas tener una asistencia en viaje, es obligatorio. Ya yo sé con quién va a ser mi asistencia de viaje allí, evidentemente. Sí, ya sé que vas a viajar y ya sabes cuál va a ser tu asistencia, la que vas a llevar. Entonces, en inmigración probablemente no te la exijan o no te la pidan, okay, o simplemente no a todo el mundo, pero si en algún momento te la llegan a pedir, pues tienes que tenerla. Entonces, cuando yo hice el comentario a la persona de inmigración, él me dijo que no me lo iba a pedir, pero resulta que como que se acordó que tenía que pedirla y el que venía atrás pues la pidió y el muchacho no tenía la asistencia, entonces fue todo allí un problema con el muchacho. Si me está escuchando, que me perdone, pero realmente fue porque realmente nunca nos la habían pedido en tantas veces que había entrado a Europa, entonces quería saber era realmente si lo que estábamos ofreciendo o como cobertura era la correcta, ¿no? De alguna forma también para verificar que nuestros planes estén correctos. Entonces, básicamente esa yo creo que ha sido la anécdota más grave que he podido tener.
Wow, qué increíble. Bueno, Julio, de verdad que agradecido. Quisiera, por favor, un mensaje para despedir esta maravillosa entrevista. Un mensaje para todos los venezolanos que nos estén escuchando en este momento y también los que nos están viendo en las plataformas digitales desde cualquier parte del mundo, porque aquí está lo bueno, se escucha y se ve desde cualquier parte del mundo, claro que sí. Que se motivan a seguir sus sueños, así como lo han hecho ustedes, con esfuerzo y dedicación. Seguro, seguro que sí. Mira, en este país todavía queda muchísimo que hacer. Lo habíamos comentado, lo hablamos en otras oportunidades. Hay mucho que hacer en este país, hay muchas, muchas cosas que invertir en este país. Hay que seguir soñando por un país muchísimo mejor al que pues en estos momentos tenemos. Viajen con seguro, viajen con asistencia en viaje, porque realmente no sabemos nunca qué puede pasar. Es Muchas personas así. no lo usan, otras pues por supuesto sí, lamentándolo mucho. No podemos viajar pensando en que nos va a pasar algo, pero si nos Claro. pasa tenemos que estar siempre protegidos. Y bueno, y aquí tenemos a Wormate Assist. No somos los únicos, por eso decidimos ser los mejores. Por tanto, pues pueden contactarnos en cualquier momento y verán la diferencia entre Qué todos los bueno, planes. qué bueno. Excelente. Muchísimas gracias, Julio, y a Gracias tu a ti. maravilloso equipo. Saludos y bendiciones. ¿Será que próximamente te tenemos por aquí en Aquí está lo bueno también, como patrocinante oficial? Eres Amén, digno, eres amén. digno de Aquí está lo bueno. Tienes Así el sello será. aprobado para estar de patrocinante como tal. Así será. Gracias, Gabriel. Muchas Muchísimas bendiciones para gracias ti. a ti, amén. Por acá seguimos disfrutando de buenísima música y ya regresamos con otro excelente invitado en Aquí está lo bueno.
aquí en Salo Bueno, 2 y 3 de la tarde, y ahora es momento de recibir a otros excelentes invitados, y sobre todo de la parte cultural, de la parte que a mí me encanta, la parte teatral, y tenemos por acá a dos excelentes actores, que bueno, muchos de Caracas que nos están escuchando los conocen por el microteatro. Ellos son Patricia Werner, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Y Juan Carlos Martínez. Gracias, gracias. Hola. Mira, de verdad que encantados tenerlos por acá el día de hoy, muchachos, porque sabemos que aman lo que hacen, sobre todo lo que es el teatro, y estar llevándole a todos los caraqueños ahorita unas tardes distintas, unas noches distintas y agradables, ¿no? Como lo es el microteatral, evidentemente. Coméntame un poco de esta maravillosa obra donde están participando. Bueno, esta obra es basada en un clásico de Arthur Miller. Ok. Está adaptada por Henry Zapata. Increíble dramaturgo y director. La verdad, está bastante interesante. Es una propuesta distinta a todos los demás clásicos que se están trabajando, o es lo que, o sea, lo que yo he visto. Claro. Porque habla de la brujería, pero vista desde el otro punto. Claro. No como siempre acusan a la mujer, sino esta vez es O sea, que aquí tenemos el brujo. Sí, el sí, brujo, sí. Como quien dice, porque ahora se llama el último brujo de Salem. Claro, claro, sí, porque Henry, nuestro escritor, quiso darle como la vuelta a lo que sería la obra de Arthur Miller para un poquito profundizar en lo que era de que en esa época lo que era la tratar a las mujeres, eso era horrible, horrible. Sí. Entonces quiso ponerle esa visión distinta para también darle como un poquito de sazón, ¿no? a la obra. Y que se dieran cuenta de que eso que se hacía en esa época estaba mal, totalmente mal. Claro. Entonces era como que es algo, es como de su propia medicina, ¿sabes? Sí, sí. Lo que tuvieran. No, eso. Y que mayormente eso lo hacían no necesariamente porque las estuviesen acusando de brujería, claro, real, sino por otros motivos. Sí, sí, además que la obra, ahí la estamos viendo parte de las imágenes, que es increíble, aparte de la escenografía. Sí. Aplausos para Alex, que se destacó con esa escenografía. Que sí. Un maestro, él, ¿verdad? De verdad que excelente, y me atrevo a decir que es una de las mejores del microteatral en esta temporada. Ay, muchas gracias. La parte del efecto, de verdad que a mí me encantó, tuve la oportunidad de verla, y es una obra distinta, como les comentaba, sí. Y aparte de mucho misterio, entonces si quieren ver algo distinto, pueden entrar. ¿A qué sala, muchachos? Sala 11 en microteatral, en el Urban Couple. Último brujo de Salem, sí. Nosotros estamos desde los miércoles hasta los domingos, a partir de las 6:15 de la tarde hasta las 8:45, la última función. En el CCCT, pueden adquirir sus entradas, ¿en dónde? Solo Ticket, por Yumi. Y directamente allá en la taquilla. En el CCCT. Uh-huh. Ahora, para ustedes, ¿qué reto significó recibir ese personaje, ¿no? Porque sabemos que, evidentemente, Patricia ha hecho varios papeles en el microteatral. ¿Qué reto significó para ti? Bueno, la verdad, el hecho de estar más seria. Más seria. O sea, seria, pero de un punto en el que mi personaje es como superior. Sí. Y no le tiene miedo a aplastar al otro personaje porque sabe que tiene el poder ella. Claro. Entonces, creo que eso y a la vez mantener la calma. O sea, porque a pesar de que es un personaje con mucho poder, no es muy... Muy cínica también. Sí, muy cínica. Y es primera vez que haces obras de teatro, en este caso microteatral, de misterio, ¿así? No, anteriormente también había trabajado con Juan Carlos en Bloody Hell. Uh-huh. Ok, excelente. Que es del mismo dramaturgo y del mismo director. Buenísimo. ¿Y para ti qué reto presentó este personaje de Juan? Claro, o sea, más que todo físico, porque donde yo estoy arrodillado, eso es como una broma de cartoncito. Ok. Pero claro, tantas funciones, tanto tiempo y tantas veces al día, tengo las rodillas destrozadas. Ay, verdad, pero que sí, detrás de los actores. Pero claro, uno como actor, o sea, tampoco hay que llegar a ese extremo de hacerse daño, ¿no? Claro. Pero sí ayuda como a canalizar al momento de las emociones. Claro, como, porque el personaje está sufriendo ahí sentado, ahí arrodillado. Ahí podemos ver varias imágenes que el operador la está colocando. No, bueno, las que pasaron ahorita. Sí. Pero, claro, uno canaliza por ahí unas cositas y como que ayuda también, ¿no? Claro. Nos ayuda a nosotros como actores. Ahora, el último brujo de Salem llama muchísimo.
Bueno, estamos viendo parte de las imágenes de esta maravillosa obra que la pueden ver en el microteatral de miércoles a domingo, ¿correcto? Sí. Correcto, pueden sí. disfrutar además de otras muchísimas más propuestas que también están interesantes. Recordemos sus redes sociales, chicos. Patricia Werner y... Hola MR Juan en Instagram. Buenísimo, así lo pueden conseguir en sus redes sociales. Vamos a seguir disfrutando de buena música y ya regresamos en Aquí Está Lo Bueno conversando de la parte de teatro que es tan bonita.
Seguimos conversando en Aquí está lo bueno con excelentes talentos nacionales. Ellos son de la parte teatral. Juan y Patricia, ellos forman parte de la obra teatral El Último Brujo de Salem, en el microteatral. Lo pueden ver en el CCCT de miércoles a domingo, de 6 de la tarde, 6 y 15 de la tarde, hasta las 9 y 9 y media de la noche aproximadamente. Sí, sí. Tienen distintas opciones para ver. Recuerden que hay muchísimas obras que tienen que ver, pero en este caso estamos recomendando Al Último Brujo de Salem, que es espectacular. Una obra de misterio, puede ser de terror, de todo un poco, porque uno salía reflexionando de tantas cosas como eran en ese entonces, ¿no? Que te juzgaban por todo. Hasta por no ir a la iglesia te juzgaban, pero no les quiero adelantar mucho para que vayan a verla, evidentemente. Chicos, también hay una película muy famosa, evidentemente, de Salem, que son Las Brujas de Salem, de Disney. Hocus Pocus. Ah, claro. Que bueno, claro, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, seguramente las conociste. No, sí, sí, sí. No, y vimos la 2 hace poquito también. Exacto. Sí, sí. Bueno, en la 2 está chévere que te muestran mucho el inicio de esto. Entonces, claro, también. Claro. Te ayuda a entender un poco la historia, más allá de esta, o sea, porque claro, hoy en día ya muy pocos son los que leen. Es así. Claro. Y todo eso, pero que te pongan ese tipo de historia en las películas ayuda muchísimo a... Claro, ¿ustedes se vieron algunas de esas películas para, de repente, para personajes, o investigaron bastante, me imagino? Sí, 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 de todo. Claro. Y, bueno, y a nivel también de cómo se habla, por lo menos en mi caso, que soy abogada. Tipo, las leyes y no sé qué, cómo... Claro, claro, evidentemente. Y de la parte del terror, que ¿es su género favorito así de actuar o tienen alguno en específico? La verdad, para mí en lo particular, a mí me gusta mucho el drama. El drama. Eso sí. Entonces, claro, ya el drama se puede mezclar con un poquito de esto, claro, con un poquito de aquello, y creo que es como bastante llamativo para el espectador, porque claro, siempre les gusta estar como... pendientes de algo. Ay, ¿qué va a pasar? Sí. Ay, que no sé qué. Entonces eso me gusta mucho. Yo le agarré el gustico a la comedia, porque como estábamos hablando ahorita con, cuando hice La Diva con Mercedes Alaya, bueno, eso fue un bonche. Y antes había hecho El Misil, la versión larga del Misil, ahí venía con comedia, pero ya con Mercedes en La Diva, eso fue el boom. Me encantó la comedia. Y creo que sí, las dos, de verdad, drama y comedia me parecen que es lo máximo. De qué todo. Excelente. Sí, vale. Y de actores así que ustedes sean íconos, así es que siempre digamos. Que me gusta mucho. Sin mencionar Meryl Streep, estaría que si Anne Hathaway, que claro, son actrices que a mí me gustan mucho los musicales también. También, son muy entonces, bonitos. Yo siempre he querido como llegar a hacer un musical así como ellas han hecho, que son increíbles. ¿Y tú, Juan, compartes la misma opinión que ella? Sí, no, claro, esas dos actrices son excelentes. Meryl Streep, más que todo, es mi amor. Ojalá, casi que yo iba a adoptarme, que sea mi mamá. Y, pero... Mamá, ¿está escuchando eso? Sí. Y, pero de actor sería... Berro, mi amor también, Tom Cruise. Ah, Tom Cruise. Tom Cruise, también. Tom Cruise, Joaquin Phoenix, Brad Pitt. Johnny, total, sí. Eso me parece que son una manera de actuar increíble. Y... Que te transmite tanto con tan poco, porque... Claro, ¡ah! Y Robert Downey Jr., bro, increíble, ese claro, señor es... Unas expresiones en la cara, una cosa chiquitica que te da, no, de todas las emociones que pueda haber y por haber, de verdad que sí. Muchísimas gracias, muchachos. Un mensaje, por favor, para toda esa audiencia que nos esté viendo y escuchando en este momento, los que van ahorita en su carrito, los que van al autobús, los que están en su casa viéndonos desde cualquier parte del mundo también, de los que... quieren estudiar teatro y no se atreven tal vez por factor tiempo, por temor, porque les da pena, que pasa muchísimo. Y esto es un mundo maravilloso que les da a las personas una relajación, le dan una paz también. Es como salir de otro mundo, evidentemente, porque te metes en otro personaje que no eres tú. Claro. Y tal vez te hace liberarte un poco de la rutina, de los que eres tú mismo, ¿no? Sí, bueno, yo soy muy fiel a eso de que el teatro salva. Exactamente. Salva mucho el arte en general. Y nada, si alguien está interesado, si a alguien le gusta, pues... que le dé sin miedo, porque realmente es una experiencia muy bonita que seguramente quizás no se dedica solamente a la actuación, quizás claro, le gusta la dirección, la dramaturgia. Exactamente. Sí, puede buscar alguno de esos caminos. Pero si es algo que les gusta, o sea, que le den con todo, sin miedo a nada, porque de ahí es que le van a salir las mejores cosas y las mejores propuestas en la vida. Sí, y yo creo que también lo que, o sea, por lo menos a mí lo que más me mueve es darle esa sensación al público de que se olvide de todos sus problemas, así sean como microteatro 15 minutos, una obra de 40, una obra de 2 horas, que se olvide de todo,
sino que se meta en otro mundo y de verdad pueda desconectarse de todas las cosas que tiene encima. Sí. Es esa satisfacción. Es lo mismo cuando la gente va al cine. Exactamente. Son dos horas que tú te distraes y te olvidas de todo. Uh-huh. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que felicidades. Y deben irlos a ver de miércoles a domingos en el Microteatral. El último grupo de Salen. Recordamos sus redes sociales, por favor. @ Patricia Werner y... Hola MR Juan en Instagram. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Y seguimos disfrutando por acá de buenísima música para regresar con otro excelente invitado.
2:37 de la tarde. Seguimos en Aquí en Salo Bueno. De verdad que ya extrañaba a toda esta maravillosa audiencia que siempre está por ahí pendiente de nosotros. Extrañaba todo este equipo de Millennials FM. Recuerden que también pueden vernos vía televisión en todas las plataformas digitales. Así que saludos a los que nos están viendo vía Instagram Live, por YouTube y también por Google Play y nuestra aplicación. Y ahorita viene por ahí en camino nuestro último invitado especial, que es Hamlet VIP y el Kale. Ellos son diseñadores de moda y nos vienen a hablar un poco de Amanda Dudamel, porque ellos fueron los que hicieron el vestido para el opening del Miss Venezuela. ¿Se recuerdan de ese maravilloso opening que hicieron espectacular, donde hasta salió chispa, fuego y todo? Ellos nos venían a conversar un poco referente a lo que sucedió en el Miss Universo y algunas cosas por ahí muy polémicas que se traen referente al tema de ellos, que son diseñadores de moda. Y bueno, evidentemente todos sabemos lo que pasó con Amanda Dudamel. Todos la queríamos ganadora, no solamente lo dicen los venezolanos, también lo dicen todas las personas del mundo, porque evidentemente podría decir que nos robaron la corona, literal. Pero Amanda muy amablemente comentó de que todo lo que ocurre siempre hay que verle el lado positivo. Y Amanda Dudamel dejó demasiadas cosas buenas. Así lo hizo saber ella en una entrevista que le hicieron. Ella dice que el tiempo de Dios es perfecto y que se siente igualmente feliz y que este triunfo se lo lleva igualmente Venezuela, porque así lo sabemos todos los venezolanos. Muchas personas hicieron notar en las redes sociales referente a esto, incluso artistas internacionales como la artista de Cardi B, la cantante dominicana que actualmente está en Estados Unidos. También Alicia Machado, que es venezolana, Miss Universo, y muchos artistas más, hasta Arcángel, el cantante de reggaetón Arcángel, también lo hizo saber que Venezuela era la ganadora, que eso estaba claro, clarísimo. Pero bueno, vamos a esperar que lleguen acá el Hamlet VIP y el Kale Sor para que nos comenten un poco más, que ellos pudieron compartir con Amanda Dudamel. Por lo que me han comentado, fue una chica súper disciplinada en cuanto a sus clases de inglés, de oratoria, pasarela. Y de verdad que me alegra, yo también tuve la oportunidad de verla. Es una chica encantadora. Por ahí también comentaba en un post que vi en Instagram que decían que evidentemente en esta industria del entretenimiento hay que tener belleza y talento, pero sobre todo hay que tener magia, y esa magia la tenía Amanda Dudamel. Por eso llegó de primera finalista en el Miss Universo. Y bueno, por acá seguimos disfrutando de buena música y ya volvemos en Aquí Está Lo Bueno. Pero también te voy a recomendar dentro, antes de despedir ahorita este segmento, a los grandiosos aliados de Isunet BZLA, los mejores en insumos médicos. Claro que sí, porque si usted, odontólogo, doctor, que me está oyendo en este momento, necesita abastecer su consultorio, clínica, ellos tienen los mejores insumos médicos para ti, material médico descartable, equipos médicos y mucho más, siempre a la orden. Están por ahí, te van a atender de maravilla. Número de contacto 0412-984-083, 0412-984-083. Así que muchísimas gracias. Seguimos por aquí disfrutando de buena música y ya volvemos.
se pueden colocar los audífonos si desean. Estamos aquí recibiendo a los invitados en Aquí Está Lo Bueno. Y en este momento vamos a recibir con un fuerte aplauso Juan Carlos. Vamos a recibir a dos grandes diseñadores venezolanos que evidentemente se han ganado su posición como debe ser, ¿no? Y han sido reconocidos gracias a su grandioso trabajo, Halle VIP y el Cale. Bienvenidos, muchachos. Qué placer tenerlos por acá en este primer programa del 2023. ¡Wow! Sí, el que sí, el primer programa, claro que sí. Increíble, abriendo el año por todos lados. Claro que sí, Hamlet y el Cale. Bueno, coméntame, los hemos visto viajando mucho también ahorita actualmente. Sí, bueno, justamente ahorita acabamos de llegar hace como 2-3 días de Oriente. Estuvimos por la ciudad de Maturín, recibimos el año allá. Y súper increíble en las instalaciones del Hotel San Miguel Golf and Club, que es un hotel fabuloso, te lo recomiendo. Está invitado, buenísimo, buenísimo. Están invitados, claro. Y que sí. Bueno, de regreso nos quedamos sin gasolina accidentados. Ok. El tema de la gasolina está súper controlado, o sea, súper chévere, pero bueno, por descuido de nosotros no nos dimos cuenta y cuando venimos a ver no teníamos nada de gasolina, nos quedamos accidentados. Ah, pero eso es que llegaron sanos. Pero justamente en Píritu. Ajá. Tú sabes que Píritu para mí es un pueblo que considero que tiene mucha magia y que ahí fue donde comencé. Claro. No soy de allá, me han preguntado mucho si soy de allá porque siempre lo publico, siempre estoy visitando. Por ahí tienen tu casa en las redes sociales. Pero es un lugar con el que yo siento una conexión increíble, que sé que tiene algo que cada vez que yo voy, Y vengo a Caracas, pasan grandes cosas. Ya, múdate para allá, Hamble. Claro, porque por favor, se pasan allá todos los fines de semana. Si es por Hamble, está ya casi que, no sé, agarrando camarones. Que sí, o sea, que el lugar tiene algo que no sabría explicarte, claro, que es mágico. O sea, cuando voy, pasan cosas increíbles. O sea, la última visita fue hace como 2 meses. Y llegando a Caracas me llaman del Miss Venezuela, o sea, pasó todo ese show. Que llamamos para allá. Y el Cale, te metemos un bueno, súper feliz, súper feliz, de verdad que ya listo, preparado para iniciar este año con todo y de verdad feliz también con todo lo que pasó el año pasado, el 2022, fue un año de muchísimas sorpresas y sobre todo de recibir esa constancia, ¿no? Claro. O sea, hay algo que aprendí en la universidad que siempre lo decía una profesora que me marcó mi vida, Carmelis Díaz, y decía, disciplina, constancia es igual a impacto. Es y definitivamente te das cuenta que sí, la clave del éxito es eso, la disciplina, la constancia, y bueno, ahí está un 2022 con un registro increíble. Cerraron el año con broche de oro, muchachos. Ay, es así, es momento de decirlo, claro que sí, aplausos, Juan Carlos, porque bueno, ustedes evidentemente diseñaron para las Misses, para Miss Venezuela, y el Poliedro de Caracas, haciendo ese debut, sobre todo, aplausos. Porque después de tantos años se hizo Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas, y que ustedes le dieron ese honor de vestir a esas hermosas mujeres Misses, Amanda Dudamel, también la Miss Mundo, mujeres espectaculares, me imagino la emoción, y eso creo que fue súper rápido, porque se lo tenían súper guardadísimo, ¿no? Sí, porque fueron como los últimos 3 días que hicieron públicamente, y todo el mundo, wow. Bueno, te cuento que es la primera entrevista que acepto aquí. Bueno, siempre aquí haciendo debut, en Aquí Está Lo Bueno. Después, claro, por supuesto, imagínate cuántas cosas han pasado desde la última vez que estuvimos aquí. Es increíble cómo la vida te sorprende. Fue una oportunidad única, una gran oportunidad, y bueno, fue algo que llegó de una manera inesperada, pero muy bien recibida. Y wow, o sea, a disfrutárselo al máximo, porque entendieron, o sea, la organización Miss Venezuela y las personas que están allí dirigiendo Venevisión y toda esa maquinaria. La verdad, algo sentíamos que algo iba a pasar, pero este año, a diferencia de años anteriores... Y yo acababa de ir, papi. Este año, a diferencia de años anteriores, la gente nos los preguntaba cada rato. O sea, pero una cosa como que diariamente, ¿y ustedes no van a hacer algo para el Miss Venezuela? Y nosotros como que... todavía no así, y de repente esa llamada, ras, y yo definitivamente... tenía que ser. Qué bueno. O sea, lo sentí y lo sentimos como que si todo estuviese escrito por Dios. Claro, de verdad, súper bello y súper especial. Mira, pero que nuestro operador Palma Tocayo nos ponga la imagen de Amanda con el traje, por favor, que le hizo Hamlet, que la imagen, por favor, que vamos a tenerlo allí. Que se la...
tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad, claro. O sea, no pudimos haber dicho nada, sino hasta dos días antes que se dio la exclusiva por la portada. Y bueno, allí comenzó toda la locura, toda la magia, estar en el poliedro, vivir esa energía claro, allí. Claro, además que se sintió la magia. Sí, o sea... No, y que la conexión con las chicas, de verdad, impecable. Creo y, que hicimos un y equipo maravilloso. Y también algo que uno se disfruta es el backstage, ¿sabes? Eso, sí. Porque tú estás adentro y afuera al mismo tiempo y ver tanta gente trabajando, claro. Tanta gente enfocada en su trabajo... Y vivirlo en vivo y poder ser parte de eso es algo que no te puedo explicar. Es así. No, ¿y cuánto tiempo tuvieron para hacer los trajes de las chicas? ¿Cuánto tiempo? Confiesa, Jambre, confiesa. No, bueno. Primicio por acá. Los trajes se hicieron aproximadamente en una semana. ¡Guau! Wow, o sea, sí. Que ustedes están en un corre-corre, me imagino algo, la emoción, sí. Todo. Porque, tomar claro, medidas. Ellos nos contactan, pero querían que las reinas, las ex-reinas, o sea, tuvieran una participación. Claro. Bueno, quizás en algún momento yo sentiré o llegará la oportunidad de hacerlo, pero no fue algo que yo busqué. Es así. Pero que haya llegado a mí, que haya llegado de esta manera y para ese preciso momento es algo increíble porque es lo que me caracteriza como diseñador, los trajes de show, el claro. Brillo. Y que ellos como organización hayan entendido que la gente quería ver algo nuevo y me hayan dado ese privilegio, obviamente. Y que nuevos talentos como ustedes, muchachos, claro. Y deben ser estupendo. Eso es lo gracias. Más importante, cuando tú dejas trabajar a la gente... Y a la gente que sabe en lo que hace, el resultado es increíble. Y vimos por las redes sociales que las chicas los amaban a ustedes. O sea, estaban súper agradecidas. Super. Yo vi que les colocaron hasta un post, que se sintieron súper a gusto con ustedes. De verdad que excelente. Sí, bueno, lo que fue la experiencia con las chicas, Amanda, Ariadne, María Ángel Villamil, que es una de las claro. Reinas, Alejandra Conde. Pero mira, ese tema de que... ¿Qué pasa en el rumbo al concurso? Que si se pierde un tacón, que si le rompe el vestido a la otra. Ay, no pasó eso. No, ya va. Es verdad. Sí, es verdad. ¡Es verdad, ay, no, señores! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién escondió tacón? Se perdieron las botas de Isbel Parra un día antes del show. Y ustedes son... Siempre van a criticar y siempre van a hacer un comentario hacia lo que la mente de esa gente no entiende, claro. Hacia lo diferente, hacia lo que no está dentro de lo que nos han enseñado o de lo que siempre tiene que ser. Claro. Y es allí donde vemos, como por ejemplo en este caso, una Miss Universo llena de spice, de puyas, que es el sello que... Y que bueno, no todo tiene que ser cuadrado, redondo, también el triángulo. Y que ok, el Miss Universo, el Miss Venezuela es un concurso de elegancia, de que se ha mantenido siempre con unos lineamientos, pero... Ya son 70 años, o sea, ya han pasado 70 años, ya claro. La moda y el estilo que se manejaba claro. Hace 20 años no es el mismo de ahorita. Claro. Entonces es parte de la evolución, es parte de la creatividad porque es así. Sí, lo vanguardista, la hora. Mis Estados Unidos, ella también es diseñadora, entonces tiene esa... De hecho, nosotros nos pusimos en contacto con el diseñador que creó el traje wow. De ella y súper fascinados porque le preguntábamos, mira, o sea... Te contactamos porque casualmente mi estilo es así, ¿qué te llevó a usar las puyas? Bueno, mira...
la irreverencia de ella, sus ideas de fashionismo, qué bueno, las tendencias, y es primera vez también como... Y es algo súper curioso, porque como diseñador, él es la primera vez que incluye eso en sus diseños. Entonces, y es un mismo universo. Que aquí entonces en Venezuela, que nosotros estamos implementando eso, Hambre que viene implementando los spikes desde siempre. Que esas ideas, te amo. Que esas ideas estén al nivel universal, imagínate, ¿verdad? Que es todo un honor. Claro, miren chicos, de verdad que ya tenemos que despedir porque tenemos poco tiempo, súper agradecidos por acabar por compartir con nosotros el día de hoy. De verdad que éxitos y bendiciones, cerraron el año con broche de oro y que este año sea de muchísimos éxitos y bendiciones. Pero antes de despedir, rapidito, su nueva opinión, sabemos que Amanda Dudamel hizo un trabajo espectacular, todo el mundo sabe que le robaron la corona, lamentablemente, ustedes que la conocieron me dijeron que era una chica disciplinada, súper bella, pero sobre todo con esa magia, porque en esta industria del entretenimiento se puede tener talento y belleza, pero si no tienes magia, estás literal, no tienes chance. Entonces, a mí me encanta porque todo el mundo ha comentado eso, ella, que tiene una chica talentosa, bella y con magia. Por eso conquistó al Miss Universo. Lamentablemente los resultados fueron esos, pero todo el mundo sabe que la corona era de ella. ¿Cuáles fueron sus impresiones referente a eso? Ustedes que la vistieron, que pudieron tratar con ella. Algo importantísimo. Hay que estar en conciencia del trabajo que hizo ella para dejar el nombre de Venezuela. Claro. Nosotros los venezolanos en alto. Hay algo en que hay que parar. Hay una ola de mensajes en la cuenta del Miss Universo donde de alguna manera llaman a estafadores. O sea, la idea es no bajar del trabajo tan impecable que hizo Amanda Dudamel. Entonces, por favor, es un llamado a la conciencia y que, bueno, si esos fueron los resultados, seamos valientes como lo hemos venido siempre y aceptarlos y que de alguna manera no perjudicarla porque imagínate una ola de comentarios, 20,000 comentarios siempre diciendo cosas malas. Claro. Cuando Instagram hoy en día tiene el proceso de tú traducir todo, imagínate gente metiéndose a traducir y que vean esas cosas tan feas de uno de los venezolanos. No puede ser, tenemos que ser siempre lo máximo. Por favor, que Amanda hizo un trabajo impecable, con su naturalidad, con su humildad, con su magia. Efectivamente es una niña que cuando yo la vi a los ojos, yo dije, quizás no es la Miss súper impactante a la que estamos acostumbrados a ver, pero es una Miss que tiene algo dentro de ella que la va a hacer llegar muy lejos. Sí, es una mujer grande. Y eso se nota. Sí, por supuesto, porque grande. Es que si no, no hubiese llegado como primera Exactamente. Finalista. Exactamente. Entonces no debemos sentirnos ni perdedores, ni que nos robaron, ni nada por el estilo, porque simplemente ella llegó, o sea, puso el nombre de Venezuela en alto, causó esa emoción en nosotros, causó ese furor de estar pendiente de nuevo en los concursos de belleza que ya se había perdido un poco. Y lo hizo increíble, o sea, como decía Osmer, mira, cada vez que una de mis niñas llegaba al top 5, ya yo me quedaba tranquilo porque ya era ganadora. Y imagínate competir entre tantas culturas, tantos idiomas, tanta gente. Tantas mujeres. 100 hermosas. Mujeres y tú ser la primera finalista de... Bueno, wow, Venezuela siempre somos los mejores en todos. Amén. Muchísimas gracias, muchachos. De esta manera, de esta manera despedimos aquí está lo bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestros aliados comerciales, Pastelería Tivoli, Viaja por Venezuela y por supuesto, el Sunet, Piso BZLA, la mejor empresa de insumos médicos por acá. Arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno. Sigan disfrutando de la excelente programación de Milenias FM. Sus redes sociales, chicos, para despedir. @HamletVIP y @elcale con K y H. Muchísimas gracias, chicos.